La oración, una ayuda para caminar. A medida que avancemos, necesitaremos ayuda, pues el camino de Jesús se irá poniendo cada vez más empinado y angosto, y los problemas y dificultades que surgirán por seguirlo los experimentaremos con fuerza, como una fuerte tormenta. Dice Marcos, en esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Y parecerá que nos hundimos. Aprovechando estas dificultades, el enemigo hará lo posible para que elijamos mal. Buscará confundirnos. Tratará de que veamos bondad en donde no la hay y que veamos verdad en donde no existe, a fin de que dejemos su camino y nos inclinemos por las alternativas más fáciles y más cómodas, haciéndonos creer que si nos alejamos de Dios y de su voluntad, viviremos más tranquilos, viviremos mejor, incluso nos hará creer que somos felices. Eso significa que para avanzar en el camino de Jesús se requiere lucidez y mucha capacidad para ver y discernir por dónde seguir sin temor a equivocarnos. Esta claridad nos la da la oración. Si queremos seguir caminando hacia Él, necesitamos apoyarnos en la oración. La oración es el medio principal para conocer más profundamente a Dios y para enamorarnos cada vez más de Él. Y la oración es una experiencia afectiva, de corazón a corazón. Es un diálogo, un encuentro tierno entre dos personas que se aman. En esos encuentros vamos a sentir, vamos a darnos cuenta que Dios nos quiere y vamos a tomar conciencia de su permanente presencia en nuestras vidas, sabiendo que estamos tomados de sus manos y si se lo permitimos, siempre buscará hacernos felices. Dios deberá ser nuestra referencia natural y constante a lo largo de la vida, de modo que cada paso que pensemos dar, lo confrontemos con Él, y que cada decisión que vayamos a tomar, la consultemos con Él. Podemos buscar a Dios en los distintos momentos de nuestras vidas, en los tiempos de espera, mientras caminamos, mientras vamos en auto, etc. Y podemos aprovechar estos momentos para compartir con Él nuestras dificultades y preocupaciones y también nuestros éxitos y alegrías. Podemos contárselo todo así como lo hacen dos amigos íntimos que comparten lo que tienen en lo hondo del corazón. Conversar con Dios de esa manera es un modo de orar y podemos hacerlo así en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero es de más ayuda si dedicamos un tiempo especial para estar a solas con Él. Y mejor aún, si nuestra conversación tiene como eje central su palabra, la Biblia. Esto es de mayor fruto, pues no solamente le contaremos lo nuestro, sino también en la meditación de su palabra, escucharemos y reflexionaremos en lo suyo, en lo que Él sueña para nosotros y en lo que Él nos quiere compartir. Y a través de la reflexión de los textos bíblicos, lo iremos conociendo cada vez más e iremos descubriendo su corazón y su voluntad y aprendiendo lo que quiere y lo que le gusta a fin de que podamos elegirlo. El ejercicio continuo y frecuente de orar con su palabra nos va a enamorar cada vez más de Dios al extremo de movernos a tomar la decisión de jugarnos la vida por Él. Debemos orar para mantenernos unidos a Él, pues si permanecemos en Él, podemos elegir y hacer lo que desea. Jesús mismo nos dice, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada.
hacer nada.